¡No! No estaba grabando, tío. F. Bueno, pues nada, han puseado servidores, chavales. Me he cargado una Twitch por miedo, la verdad, simplemente de reflejos. Y mi equipo se ha cargado todos los demás. Han hecho un run out los de mi equipo. El spawn pick este de... de esto. No me veo yo. ¿Se la pegaré? Vea, va. Me veo confiado que se la pego. Con toda mi polla. Pues no. Pues acabo de joder la ronda, la verdad. Acabo de joderla completamente. Pero bueno, uno para uno, 50-50. Ahora que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Por cierto, más cosas, comentar más cosas. Se me ha olvidado, tío. Hoy me he puesto... ah, bueno, creo que ya lo he comentado. Me he puesto esta camiseta que me molaba y digo, hostias, llevo tiempo, claro, la tengo en el armario y yo llevo tiempo sin grabar un vídeo con esta cami, que es la polla. Bueno, veréis, no sé si veréis la parte de atrás, no sé si se verá, pero es la polla. A mí la cami esta me flipa. Y digo, hostias, entre cosas... ah, bueno, me pensaba que el pavo... digo, entre cosa y cosa, llevo 1000 años sin ponérmela. Y digo, me la voy a poner. Tío, pues, ¿te podéis creer que creo? No lo he comprobado, ¿eh? ¿Te podéis creer que el día de la revelación de Demon Veil la reaccioné con esta camiseta también, tío? Diría que sí, ¿eh? Tipo, increíble, la verdad. Increíble, tío. ¿Por qué no seguiste subiendo vídeos con caramelo? Porque ya no jugamos como antes, tío. Ya no jugamos tanto como antes. Yo antes grababa mucho con Melo, porque jugábamos mucho diariamente a R6. Ahora al final no, al final ya uno graba un día, otro graba otro día y ya está, ¿no? El juego ha cambiado mucho para nosotros, ¿sabes? El juego ya no lo tocamos como antes, ¿sabes? Yo por lo menos. Yo... en verdad sí, yo sí que sigo jugando diariamente a R6. Bueno, diariamente no sé. Pero sí, yo creo que sí, cuando... vuelva con la programación de los vídeos y demás. Yo sí, siempre suelo jugar algo prácticamente todos los días a Rainbow Six. Pero no, no tantas horas. ¿Me explico? Yo antes lo que hacía con Melo era literalmente ponerme un día y, por ejemplo, un domingo y tirarme todo el día grabando con él. Todo el día. Seis horas jugando R6, grabando vídeos, y así tener vídeos para toda la semana, para dos semanas, etcétera, etcétera, literalmente. Ahora ya no hacemos eso porque no somos capaces de tirarnos 6 horas jugando al juego. Supongo que él también, pero yo más de lo mismo, lo que he comentado antes. ¿Cómo hace para ser tan guapo? Vale, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vea, va. Por cierto, hace calorcito, ¿no? ¿O qué? Tipo... hace calorcito ya en España, ¿no? Increíble, tío. Casi 30 años... casi 30 años, tío. Casi 30 grados en pleno mayo, ¿sabes? Bueno. Bueno. ¿Pero qué cojones? ¿Qué haces aquí, colegón? ¿Pero qué haces aquí, colega? ¿Pero qué coño haces aquí? ¿Qué coño haces ahí? Lo he escuchado, ¿eh? Fíjate que lo he escuchado. He escuchado a alguien a mi derecha. Pero digo, tío, ¿qué haces aquí, coño? No entiendo, la verdad. No pasa nada, Verónica. Nos vemos luego, nos vemos luego. Adiós, que vaya bien. ¿Qué hace, coño? El Guamaya este va a pillar al Bleach y al Cero por la espalda, yo creo. Están los dos abajo. Yo diría que el Cero incluso ya está en azul. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor sí, arriba. Pero no lo sé. El Blitz sí que es cierto que está... ¿a lo ves? El Blitz sí que es cierto que está en esto. Madre de Dios, tú. Ha fallado lo infallable, loco. Qué ojo. Oh, ahora se va a girar y estás muerto. Qué pena, tío. Nos va a joder este Blitz. La madre que me parió. La madre que me parió. El calor que hace en México es para derretirse, ¿sí o qué? Es que hay países que, claro, y aquí como en España está entrando el calor, hay en países que está entrando el frío ahora. En México hace calor entonces, ¿no? En Argentina creo que hace bastante frío. En Argentina ya se te está llevando a llevar, pues lo que te digo, ¿no? Sudadera y todo eso, ¿no? En Argentina se está metiendo el frío ya. La verdad.
Buenas, Ponce, grande, sí señor, muchas gracias, tío. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Ya va, ¿eh? No puede volver a pasar a esto, que nos hemos quedado de nuevo en un 1 para 1, estando en un 4 para 2, creo, tú. Increíble esto. Vamos a ponernos una Meluse. ¿No? ¿O qué? Nos ponemos una Meluse y un Lesion. Me ha gustado antes el Lesion, ¿eh? El Lesion que he jugado antes me ha gustado, la verdad. Hola, Pablín. Apenas entra tu directo, ¿cuánto falta para la presentación? Es a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, 7 y cuarto de la tarde, ¿verdad? Española. Es decir, dentro de... A ver, son las 5. Son las 5 menos 20. 5, 6, 3 horas y 20 minutos falta. ¿Vale? Vamos allá. Mientras tanto, pues eso, he querido abrir un poco antes. Porque, quería hablar con vosotros, llevo mucho tiempo sin hacer directo, me apetecía jugar a R6. Y quería hablar un poco con vosotros, sin más. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. He hecho la rotación bien, ¿verdad? Sí. Sí, diría que sí, sí. Vale, es que de verdad, el día que un pavo reforzó al revés, al revés. En esta zona de aquí me rayó la cabeza para siempre, tío. Bueno, a ver, nuevo mapa. Pues sí, ya lo han confirmado. Ayer lo dijeron en Twitter, si mal no me equivoco. Va a haber un nuevo mapa, el que ya se filtró hace 1000 años. Pues ese, el de Close Quarter se llama. Combate cercano. Creo que es la traducción en español. Vamos a poner esto aquí. Vale. Pero solamente va a estar disponible para duelo por equipos, ojo, ¿no? Solamente va a estar disponible para... Preparo cobertura móvil. Duelo por equipos. Bueno. ¿Archivo un pavo aquí? Marta Brizlock. ¿Cojones? No, me la pegó. Ay, feliz. Me la pegó el pavo ya estaba arriba y el pavo no me había visto, tú. ¿Qué cojones, tío? Le fallé lo infallable, tío. Estoy fallando balas, qué buena. El que está en Grecia, bueno, el que está en Grecia, eso lo han dicho ellos, porque de Grecia... Bueno, es que en verdad no puedo hablar muchas cosas, ¿no? Pero, a ver, bueno, ya lo vimos por filtraciones, ¿no? Al final, sé que todo esto ya se filtró. Que poco se habla de las filtraciones, yo lo he comentado en todos los vídeos oficiales, porque me parece... una absoluta broma lo que ha pasado en esta temporada, quiero decir. Se ha filtrado absolutamente todo. Es que no hay nada que no se haya filtrado en esta temporada. Y, tío, es como... Joder, macho. Y os estoy hablando a los 5 minutos. Imaginaos el primer día. Es que se ha filtrado absolutamente todo. Y esta semana... esta temporada ha sido como... súper hardcore, en el sentido de que... literalmente... ha sido súper exagerado todo, tío. El Sedax ya no está en nuestras manos. El Sedax ha sido recuperado. ¿Tengo dron? Sí tengo dron, pero claro. Va a tomar por saco el dron. ¿Me vendrá alguien por aquí? No, qué pena, tú. Bueno, tenemos a... son 3 personas. Vale, tengo... voy a pushear al pavo esto. Venga, pregado. Último lo tenemos en punto. Bomba localizada. Último lo tengo en la puerta, lo más seguro. Ahí meándome ya. No, está abajo. Está abajo, tú. Lo tengo aquí, ¿no? Where is it? ¿Dónde está el pavo? Porque si no está en punto, me meto en punto, tú. Literalmente. Lo que pasa es que estoy tocado. El Sedax está en nuestras manos. Bro. Oh, te tengo aquí, amigo mío. ¿Can you help me? Venga, señor. Qué buena. ¿El pavo dónde estaba, tío? Porque me ha disparado. Ah, lo ha pillado desde abajo. Ah, que estaban abajo, tú. Yo he pensado que estaba arriba, qué cojones. Yo he pensado que estaba arriba, tú. Increíble. Voy a matar a este pavo.
malo. Voy a matar a la pava esta. Qué pena. Harto, voy a pushear a la pava esta. ¿Te puseas? ¡No! ¿En serio? ¿En serio me lo está diciendo? ¿Lo matas? ¿Vale? Vienen por atrás, ¿eh? Vienen por atrás, server, be careful. Server, si le das one. El SEDAX ha sido recuperado. ¿Malo? ¡Vamos, señor! Defensores eliminados. Buena. Victoria para los atacantes. ¡Vamos ahí!